que lo único que le importa es encontrarse conmigo. Y podría ser, ¿no? ¿Y podría ser para qué? ¿Para qué? ¿Para molestar a Elena? ¿Para qué? O para verte a vos. Y termina la voz con no, eso, no para verme a mí. No tiene que, digo, nomás. ¿Para qué conclusión sacaste? Debía ser. Dice que es posible que él haya estado en mi atentado. ¿Yo qué pensás? ¿Qué es eso? Coincidencia, ¿sí? Vos sabés que yo no creo nada de lo que me dice esta mujer. Nada. Pero esta foto me hace duda. Y la arma esa que ves ahí es igual a la que me dispararon. Y que debías estuvo presente en todo lo que me pasó a mí desde que volví al pueblo. ¿Y qué quieres hacer, Gonzalo? Tengo que verlo mañana. Vamos a buscar juntos el cuaderno del viejo Lichio. Dale, ma, que quiero ver si se comió la alfalfa que le dejamos. Bueno, está bien, pero un ratito y enseguida vas para allá, ¿eh? Bueno. Hola, Yuko. ¿Estás comiendo? Lindo caballo. ¿Tuyo? Mamá, pero es mío también. Es hermoso, te felicito. Y seguro lo sabes montar, ¿no? Estoy buscando el camino a Aquilaquina. Y no sé qué me pasa, estoy confundido hoy. Se acercó al costado del lago, después agarró el derripio. Ah, el derripio, sí. No. No sé, cómo decir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿No me acompañas? No, señor, no puedo. No, tranquilo, hombre. ¿Qué pasa? Que tengo miedo de perderme, eso es todo. Ah, yo el otro día me perdí. No, ¿en serio? Sí, en la montaña. ¿Vos no sos de acá? Sí, pero igual. Bueno, venga, señor, yo lo acompaño. Bueno, le voy a mostrar el camino. Cuidado. Ah, yo ya lo conozco. ¿Eh? ¿Y cómo fue? Contame. Si lo que dice Fanny es cierto, me parece que acá tenés un enemigo más peligroso de lo que vos pensás, ¿eh? Sabes lo que me cuesta pensar que Fanny pueda tener razón en algo. Sí, pero no mezclé las cosas. Pero una es lo que dice Fanny y otra lo que vos sentís por ella. No, sí, te entiendo. Hay que estar prevenido con un tipo así. Al fin de cuentas fue él el que me mandó preso cuando mataron al viejo Licio, ¿no? Sí. Hasta me da mala espina pensar que haya venido así, tan interesado a verme cuando llegué al pueblo. Mira, cuando secuestraron a Fanny muy bien, no se portó, ¿eh? Y además fue él el que encontró el cortapluma, ¿no? Son demasiadas coincidencias. Y por eso te digo. Pero ¿cómo puede ser que un tipo así, tan sencillo, tan campechano, pueda meterse en asuntos tan turbios como este? ¿Qué razón tiene? No sé. ¿No puede ser que figure en la lista de deudores del viejo Dicio y no quiere que vos te enteres? O a lo mejor, qué sé yo. ¿Y a lo mejor qué?
A lo mejor está protegiendo a alguien. ¿Cómo se ve que viene la hora, eh? Escúchame, antes que lleguen, ¿te puedo mostrar algo? Recibí carta de Teresa León. Siéntate. Escucha lo que dice. No trate de encontrarme porque no es en Argentina donde estoy. Escucha. Quiero que sepa que mentí cuando le dije a la señora Elena que su hijito no había muerto. Doy fe de que nació sin vida y yo misma acompañé al marido a enterrarlo porque la señora seguía internada. Mira lo que escribo acá. Mentí diciendo que lo habían vendido. Lo hice porque me amenazaron. No sé quién fue, pero aunque las amenazas eran por teléfono, esa persona sabía muy bien dónde estaban mi marido y mis hijos en cada momento y me supo meter miedo. Perdóneme, le deseo suerte en la situación. ¿Qué me decís? ¿Qué le vas a decir a Elena? No sé. Tengo que encontrar la mejor manera de decírselo. Tenía tanto miedo la Fanny. Un hombre negro la siguió. ¿Un hombre negro? Con un poncho y un sombrero. ¿Lo viste? ¿Lo pudiste reconocer? No, apagó la luz. Otro hombre habló. Fanny, mucho miedo. Pero Paco, escúchame. Vos la seguiste a la Fanny. ¿Viste eso? ¿Viste todo eso? Paco Aquintuí. Paco vigila. Paco tiene miedo. Qué bonita, ya enseguida sirvo la cena, ¿eh? ¿Qué tal? Menos mal que estoy yo para apurarlo. Si no sabes cuándo comes vos, mañana a la mañana. Ya, la próxima vez vas a pedir la comida a la pizzería, vos vas a ver. Esto vamos a comer mejor. ¿Y Lucho? ¿Cómo no estaba con vos? No. Le dije que viniera y me dijo que iba a ver a Yuko. Pero... Tranquila. Tranquila. Debe estar... Se debe haber quedado en el corral. Voy a... Yo voy con vos. ¿Quiere matar con Yuko a mí? No, perdóname, mamá. ¿Perdóname qué? ¿Perdóname qué? ¿No te bastó con lo que pasó en la montaña? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer con vos? Por favor, Lucho. Dejalo que se explique. ¿Dónde estabas? Estaba en el corral y vino un señor que estaba ¿Qué perdido. ¿Qué señor? Contame qué señor. No sé quién era, pero me preguntó por el camino aquí a la esquina. Yo le dije que era por ahí y no... Ay, mi amor... No me entendió. Lucho, lo acompañaste a la ruta. Lucho, ¿cuántas veces te dije que por favor no hables con desconocidos? ¿Qué tengo que hacer con vos? Por favor. Ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Vamos que... De la comida. ¿Qué hace? Estoy buscando la foto del bajito de barro a este. Ah, por este. Sí, acá está. ¿Para qué la crees? Se lo he mostrado a Lucho. Ahora ven. Más o menos. Es que no puedo dormir bien, eso es. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Porque estuve pensando todo el tiempo en ese hombre que estuvo hablando anoche con Lucho. Yo no sé, pero ¿para qué subió?